Con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches. Bueno, publicáis hoy en La Razón esa ofensiva que está preparando el Partido Popular, recursos, trabajo jurídico al margen del político. ¿De verdad hay posibilidades de hacer algo frente a unos indultos que ya están firmados y concedidos y la gente ya en la calle? Bueno, según lo que publicamos, pues efectivamente el Partido Popular no se quiere quedar quieto y quiere presionar. Yo creo que para que políticamente por lo menos quede constancia de su oposición a esta medida. Pero yo pienso, ciertamente, quizás como usted me plantea, que esta es una medida que ya tiene poca vuelta atrás, ¿no? Tiene poca vuelta atrás porque no sé hasta qué punto el Tribunal Supremo, después de que los sediciosos estén en sus casas, pues ahora va a tomar una medida en sentido contrario, que podría, pues no sé, revolucionar un poco la situación política en España. Bien es cierto que el hecho de que a estas personas, a estos 9 condenados por el procés, se les ponga en la calle, pues efectivamente ya ha generado una situación de escándalo muy grande, muy potente, pero también es verdad que tomar una medida en sentido contrario probablemente no se pondría el foco ahora en la justicia y en una situación que no sé si es una decisión, pues probablemente lo más conveniente, lo más adecuado para tratar de tener una vida política que sea, pues no sé, que no esté tan radicalizada y tan extremada como se ha puesto con la concesión de los indultos por parte del presidente del gobierno y del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Tiene razón Pablo Casado cuando dice que estos indultos son un pago ya amortizado por favores anteriores y que a partir de ahora deberemos hacer más y más concesiones para obtener nuevos apoyos? Bueno, a mí me parece que eso es evidente. Es decir, el independentismo no se va a parar. Ha conseguido, y de manera muy fácil, estos indultos. Y ahora, pues ya lo dijo el otro día Rufián, ¿no? Ya conseguiremos otras cosas, entre ellos el referéndum de autodeterminación. A mí me parece que es evidente que van a conseguir más cosas, que no tienen mucha prisa porque tampoco quieren entrar en una dinámica de enfrentamiento con el principal partido aliado por parte de RC, que es Junts per Catalunya, pero es verdad que tienen que ir consiguiendo cosas y como mínimo yo entiendo que lo que van a conseguir es un nuevo estatuto con la transferencia de dos importantes competencias que son hoy por hoy fundamentales, que como son la justicia autónoma al margen del Consejo General del Poder Judicial, como ya intentaron conseguir con el estatuto que les aprobó en su día Zapatero y que tumbó el Tribunal Constitucional, y por otra parte también en segundo lugar la hacienda pública propia, para tener completa autonomía, completa capacidad financiera desde todo punto de vista, que es algo que en la intentona de 2017, pues ellos echaron en falta que era muy relevante efectos de no conseguir lo que pretendían. Si no tienen el poder económico, es muy difícil que puedan tirar adelante y puedan sacar adelante la intentona golpista que ya pretendieron en el año 17. Si tienen esas dos competencias, sin duda, será para ellos mucho más fácil tomar cualquier decisión al respecto en el futuro, porque lo único que les faltaría ya sería el poder militar, cosa que evidentemente no van a tener, pero sí que creo que van a ir consiguiendo cosas hasta que lleguen, desde luego, al referéndum de autodeterminación con el planteamiento y la forma que al final se pacte o se considere, pero yo me imagino que no van a cesar hasta que no consigan algo en ese sentido. Es decir, que usted cree, tal como nos recordaba que anunciaba el propio Rufián, que acabaremos viendo un referéndum de autodeterminación, aunque sea disfrazado de consulta no vinculante o alguna cosilla así, ¿no? Un referéndum va a haber sí o sí, porque ya el presidente del gobierno y los ministros, y particularmente el ministro de Administraciones Públicas, pues lo está de alguna forma trasladando, va a haber algún tipo de referéndum. Y bueno, ya de lo que hablan es algo mucho que va mucho más allá de todo eso, que es la posibilidad de una reforma de la Constitución. Lo que pasa es que estas cuestiones, que no son menores, a mí me parece que suponen una gran frivolidad que uno pueda plantearlas desde, aunque tengas el respaldo de todos los partidos independentistas y toda la izquierda,
Me parece que es una gran frivolidad que se puedan plantear sin llegar a un consenso o algún tipo de acuerdo, al menos con el principal partido de la oposición. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes reformar la Constitución ni ir a un nuevo estatuto para Cataluña teniendo el PP en contra. Eso ya se vio en la época de Zapatero, que bueno, se podía hacer, pero que al final no te llevaba a ningún sitio. El PP movió sus bases, hizo todo lo que pudo, planteó un recurso de inconstitucionalidad que al final tumbó buena parte de la reforma que se había hecho del estatuto. Me parece que hay cuestiones que son fundamentales en España. Cuando el presidente del gobierno dice que tenemos que tener unidad, bueno, usted tiene que tener unidad, pero tener unidad de verdad. Es decir, hay que conseguir un acuerdo con el Partido Popular y, por cierto, que me parece que el Partido Popular de ninguna manera va a aceptar que se llegue a una situación de planteamiento de un referéndum de autodeterminación, por muy maquillado que pueda presentarse, ¿no? Pues veremos lo que pasa. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier. Buenas noches. Muy buenas noches. Don Alex, ¿qué comentario tenemos al respecto?